¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy les vamos a mostrar una nueva modificación que se le hizo al Reptile Room, que es la incubadora. Así que vamos a mostrársela. Bueno, mis amigos, esta es la incubadora. Ella mide 84 pulgadas de alto, 26 de ancho. Ahí, como pueden apreciar, está el termostato, un cargador de batería y tiene tres baterías de gel, las cuales alimentan un convertidor por si acaso se va la luz, y ese convertidor, pues cuando se vaya la luz, pasa la electricidad al termostato, así que da una duración como de 18 horas. Adicional, pues ella, como les dije, mide 26 de ancho, pero en su interior es 24 pulgadas porque tiene doble pared, y estas doble pared están divididas por media pulgada para poder insularla y así que no haya pérdida de calor ni un cambio brusco dentro de la incubadora, ya que donde nosotros vivimos pues es un área muy fría, y pues por eso pues tuvimos que hacerla prácticamente insularla. Aquí ahora les voy a mostrar, en un segundito les voy a mostrar la incubadora por dentro para que la puedan apreciar. Voy a alejar la cámara un poquito. Y ahí, ok, en su interior, ella, como les dije, mide 24 pulgadas de ancho. Caben tres tops por cada tablilla, en el de arriba caben seis. Esta tiene una capacidad de 33 clutch. Yo estaba ahí tirando 38, pero como todos los clutch no van a estar al mismo tiempo, pues me da espacio suficiente para lo que yo voy a tener este año. Adicional, pues tiene un abanico de CoreSite de computadora, el cual el modelo es LM. Este abanico es de magneto, el cual no tiene fricción en el motor, y así pues no afecta la temperatura dentro, no hace cambio de temperatura como algunos abanicos. También pues esta incubadora es Smart. Les voy a mostrar. Ok, Google, enciende luz incubadora. Muy bien, encendiendo el dispositivo. Como pudieron observar, también el abanico está conectado a través de Wi-Fi. Ok, Google, apaga luz incubadora. De acuerdo, apagando el dispositivo luz incubadora. El abanico pues también está conectado. Les voy a enseñar para que puedan observar ahí arriba. Ok, Google, apaga abanico incubadora. Muy bien, apagando el dispositivo. Lo apagó. Los dos dispositivos también están conectados. Ok, Google, enciende incubadora. Claro, encendiendo los dos dispositivos, las luces y el abanico encienden. Adicional a eso, como pueden apreciar, también podemos cambiar el color de la luz. Ok Google, pon azul luz incubadora. Claro, como lo pudieron apreciar. Ok, Google, pon rojo luz incubadora. Muy bien, poniendo en rojo el dispositivo luz incubadora. Pues la luz roja es para pues cuando tenga ya bebé nacido, pues no molestarlo. A mí pues no me gusta molestar los bebés que están nacidos, así que cuando estén en la parte de arriba, pues no va a haber problema cuando se esté bregando con ellos. Igual que pues también le podemos poner black light. Ok Google, pon violeta luz incubadora.
De acuerdo, ¿no? Poniendo en violeta el dispositivo luz incubadora. Ok, Google, pon blanco luz incubadora. Claro, poniendo en blanco. Podemos ponerlo de cualquiera. Estos son features que pues no son necesarios para la incubadora, pero pues como soy un poquito tecnológico, me gusta pues tenerla de esto. Inclusive el cuarto es smart también. Ok, Google, apaga reptiles. Para que puedan ver, se va a apagar la luz. Claro, apagando el dispositivo reptiles. Lo que pasa es que tengo otra luz adicional. Ok, Google, enciende reptiles. Muy bien, encendiendo el dispositivo reptiles. Les voy a enseñar, les voy a apagar la otra luz. Ok, Google, apaga reptiles. De acuerdo, apagando. Me apagó la luz del cuarto. Ok, Google, enciende reptiles. De acuerdo, encendido. Como lo pudieron ver, sabe que también el cuarto yo lo tengo smart, igual que el cuarto de la serpiente, de la rata, también lo tengo así. Déjeme prender la otra luz. Ok, Google, apaga luz incubadora. Claro, apagando el dispositivo luz incubadora. Adicional a eso, pues quiero mostrarle que en la parte de arriba de la incubadora, pues ella no está terminada completo. Tengo que decirle adicional esto porque pues yo le voy a poner en la parte de aquí de arriba, le voy a poner un acrílico ahumado para que pues se vea hacia adentro un poco, no completamente, porque pues me gusta que esté oscuro en la parte interior. Igual que en la parte de abajo, le voy a hacer también un acrílico. Le voy a poner un acrílico para que se puedan ver cuando se enciende la luz. Adicional a eso, pues mucho más adelante, voy a comprar un Raspberry Pi. Esto es un dispositivo como si fuera una computadora. Y un LCD de por lo menos 4 pulgadas para aquí pues ponerlo. Y vienen programas para controlar el abanico, controlar la temperatura y adicional pues que me diga la revolución del abanico y me dé alerta Wi-Fi. Este tiene un termostato ya que es Wi-Fi, pero pues quiero hacerlo todo con una pantalla y así mismo pues poder observarlo y pues desde la cámara también poder observarlo y saber, le puedo dar acercamiento y ver la pantalla LCD que pues más adelante le voy a poner. Claro, estos son features que a mí me gusta. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el mostrarle la incubadora. Ella tiene unas cositas pues que no son necesarias, que la puede hacer un poquito menos tecnológico. A mí pues siempre me gusta, como ven. Me gusta pues tenerla, que las luces se enciendan automático, igual que si yo a Google le doy un comando, pues cuando no estoy, si se me olvida o tengo entendido que se me olvidó la luz encendida de la incubadora, pues al no gustarme que esté encendida, pues la apago de cualquier parte de donde yo esté, del mismo teléfono también se puede controlar la luz. Así que pues esto es todo por hoy. Recuerden darle like al video, suscribirse aquí en el canal para pues seguir subiendo videos y adicional pues luego le estaré mostrando parte de la colección cuando le muestre los diferentes racks que se han hecho. Así que hasta la próxima.